La emergencia de una mariposa, la culminación del extraordinario proceso de la metamorfosis. En muchos insectos ocurre este fenómeno. Sin embargo, es particularmente extraordinario al observarlo en una criatura tan frágil y hermosa. La mariposa, completamente formada dentro de la crisálida, toma aire, incrementando la presión interna y con la ayuda de músculos especializados, quiebra la cobertura para dar inicio a ese último estadio de la vida. Las dos alas anteriores y las dos alas posteriores están delicadamente dobladas dentro de la crisálida. Deben desenvolverse rápida pero suavemente. El cuerpo es redondeado en la crisálida y es empujado hacia afuera para volverse largo y delgado. En el proceso, excreta fluidos corporales. Ahora tiene que sujetarse fuertemente y extender sus alas hacia su total expansión. Las alas se secan, volviéndose rígidas. Entre una y dos horas ya será capaz de volar. Mientras se seca, la proboscis, un tubo alimentario como una pajilla, se ensambla de dos piezas en una sola. En Costa Rica, hasta el momento, se han identificado 1.200 especies de mariposas. El número total puede estar cerca de las 2.000. Las papiliónidas, mariposas con cola, son una familia muy grande de colores llamativos y frecuentemente se encuentran en áreas asoleadas. No todas tienen colas, como se puede ver. Se puede observarlas descansando en el sol, con sus escamas refractando y reflejando colores. También se las ve revoloteando frente a una flor mientras se alimentan de néctar. Los pieride, mariposas amarillas y blancas, son pequeñas a medianas en tamaño y muy activas al mediodía. Muchas especies son migratorias. Son famosas en las riberas de los ríos donde los machos se agrupan para recoger sales minerales. Este es también un sitio de apareamiento. El género Phoebus contiene muchas especies de las grandes y amarillas, como esta Phoebus filia o la Phoebus rurina, con sus alas traseras puntiagudas. La mayoría de mariposas tienen el envés de sus alas con patrones de camuflaje para defenderse. Antheus clorinde ha evolucionado una venación alar exagerada que la asemeja a una hoja verde. Mientras descansa inmóvil en la noche, a veces lo hace en grupos. Muchos piéridos blancos y amarillos se pueden ver alimentándose en flores a lo largo de un camino. La mayoría de las especies de esta familia gustan de áreas abiertas. Unas pocas, como esta Leptophoba cassia, puede ser vista en claros de bosques, o esta Pereute, buscando matapalos donde deposita sus huevos. Solo algunas mariposas se han convertido en pestes. La más conocida es la oruga del repollo, con hermosos ojos verdes. Las mariposas de la familia Nymphalidae tienen cuatro patas para caminar, no seis como la mayoría de los insectos. El primer par ha evolucionado en una forma de órganos de gusto muy especializados. Una mímica de la hoja, como esta cónsul,
no solo parece una hoja seca, sino que también tiene unas falsas antenas para dirigir el ataque de aves hacia una región no vital del cuerpo. Las alas de las mariposas están cubiertas de diminutas escamas. Algunas contienen ciertos pigmentos y otras refractan la luz en diferentes colores, dependiendo del ángulo del sol. Esta iridiscencia, que recuerda a la de los colibríes, ocurre en muchas especies de ninfálidos. Las colubura se alimentan de frutas en descomposición en el suelo, un lugar peligroso. Por lo tanto, poseer una imagen como si tuviese dos cabezas le da una probabilidad de 50-50 de que un depredador ataque el lado equivocado. Las mariposas tienen ojos compuestos para ver un rango de luz mucho más amplio que el que nosotros vemos, inclusive la luz ultravioleta. Esta mariposa cecropia depende de su sentido del olfato, que está en receptores en las antenas para poder localizar la fruta podrida. Esta especie, típica del dosel, es una voladora fuerte y es la única mariposa encontrada en la isla del Coco, a 500 kilómetros de la costa pacífica. Otra mariposa que se alimenta de frutas es la Smyrna blomfieldia, que fue nombrada por su semejanza a las famosas alfombras tejidas en Smyrna, Turquía. Las cálicos, o sonadoras, producen sonidos como chasquidos para comunicarse entre sí, aunque todavía es un misterio entender lo que se están diciendo. Los órganos de audición se encuentran en las alas delanteras. Tres de las nueve especies, aquellas con manchas rojas, no son apetecidas por aves. Los colores brillantes de las mariposas micelia contrastan con sus tonos de abajo, que se asemejan a una hoja seca. Así, evitan la detección mientras se alimentan de frutas podridas. Las dinánime son un grupo de pequeñas mariposas con una mayor diversidad en la Amazonía. En Costa Rica encontramos 12 especies. Las marpecias, encontradas en regiones cálidas, son voladoras veloces. Se alimentan de néctar y a veces se las encuentra chupando sales del barro. En las tierras de mayor altitud encontramos epifiles. Se alimenta de excremento de mamíferos. Hipanartia, otra especie, habita en bordes de bosque, derrumbes y en vertientes de agua en los bosques de niebla. La mariposa ciproeta es fácil de reconocer por sus dos tonos café separados por una línea vertical blanca. Se encuentra en las alturas. Se relaciona con esta malaquita verdosa, que habita en las zonas cálidas de la bajura. A menudo se la ve comiendo frutas podridas. Las cocineras son abundantes en pastizales, a lo largo de caminos, y son muy conocidas por los costarricenses. Ellas brindan el vital servicio de polinización a varias especies de plantas. En la región templada del norte encontramos muchas especies de damas pintadas. En Norteamérica se conocen porque realizan migraciones masivas. En Costa Rica permanecen en su hábitat de regiones altas. En Costa Rica, la tradición es que si una mariposa con el número 88 u 89 vuela dentro de su casa, hay que comprar un boleto de lotería con esa numeración. Así, la suerte está garantizada. Esta adelfa se ganó su lotería cuando encontró estos higos en el suelo. Observe los falsos ojos en sus alas traseras. Las mariposas adelfas tienen un patrón de vuelo irregular, y las líneas blancas y de color dan la impresión de colores intermitentes que despistan al depredador. Y cuando se posan, se ven camufladas con el entorno. Las mariposas de las pasifloras o de alas largas son bastante comunes, como esta de bandas naranjas. Note cómo la mariposa de puntos plateados y su pariente cercano, la juno,
Tiene patrones plateados debajo de las alas que las hace parecer como hojas secas cuando están posadas. La famosa fritillaria del Golfo, al igual que las dos anteriores, están presentes en el sur de Norteamérica. Se alimentan de néctar de flores en áreas abiertas, pero no de polen. Sin embargo, sus continuas visitas a flores producen la polinización de estas. Otra especie de amplia distribución es la julia. Es muy común en jardines y tiene un vuelo veloz. Las mariposas moteadas de alas largas son muy similares. Las alas más angostas son las de esta, Hecalesia. Todas ellas depositan sus huevos en bejucos de pasiflora. Cada especie de mariposa deposita sus huevos en algunas especies de plantas huéspedes. Debido a esto, la distribución de mariposas está limitada por la distribución de sus plantas huéspedes. Los huevos se depositan uno a la vez y separados, debido a que las orugas son caníbales. Otras especies ponen decenas de huevos en un solo grupo. Es bonito sembrar flores en su jardín, pero no se olvide de sembrar también las plantas huéspedes que atraen a mariposas. Previo al acoplamiento sexual, ocurren vuelos prenupciales agitados y una intensa actividad de feromonas. Las posiciones del Kama Sutra en mariposas son muy creativas. Las Heliconine, mariposas de alas largas, como esta cebra, viven más tiempo que otras mariposas, hasta 9 meses. El secreto para esta longevidad es el polen. No solo obtienen azúcares del néctar de flores, sino que se alimentan de polen, que tiene un importante valor proteico. En este grupo encontramos especies con un comportamiento muy curioso, el apareamiento pupal. Estos dos machos han detectado el olor de una hembra que pronto emergerá de su pupa. Entre los dos machos compiten por tener la mejor posición para aparearse con ella, antes de que emerja. A estos dos los podríamos llamar sin duda robacunas. Algunas mariposas heliconius tienen marcas amarillas y rojas. Como todas las de este grupo, estas también contienen cianuro en su cuerpo. Los colores llamativos que sobresalen del fondo negro son una advertencia para las aves y otros depredadores de que son tóxicas. Esta consultigresa, que no está relacionada con la anterior, es una mariposa de buen sabor, que mimetiza a una tigresa de alas largas de muy mal sabor. Estas tigresas de alas largas se han encontrado para tener una cita caliente. Por medio de la emisión de feromonas, los sexos se atraen. Y entonces ocurre la cópula. Una vez que la hembra ha copulado, emite otro olor que aleja a cualquier macho que se le aproxime. En Corcovado encontramos la Pachinus de alas largas, volando en busca de los bejucos de pasiflora, que es su planta huésped. La Doris es una especie que viene en 3 diferentes colores, verde, azul y rojo. Pero no es la misma que esta mariposa Heliconia sara. Los Melitine son una subfamilia diversa, compuesta principalmente de mariposas pequeñas, algunas con una coloración sensible a la temperatura. Esta Janias es común. La monarca, que pertenece a la subfamilia Danaine, es famosa en Norteamérica por sus migraciones masivas y las agrupaciones de millones de individuos que ocurren en México. En esta Licorea, una especie emparentada a la anterior, se observan claramente los pelos en la punta del abdomen en forma de pinceles. Antes de empezar el cortejo, sacan sus pinceles y los pasan a parchecitos peludos en sus alas traseras, donde producen unos químicos especiales. Las mariposas reinas, como la monarca, también están protegidas químicamente por sustancias tóxicas. Uno de los grupos más atractivos son las mariposas alas de cristal. Hay alrededor de 60 especies, desde totalmente transparentes hasta especies muy coloridas. Habitan en diferentes tipos de bosque,
pero la mayor diversidad se encuentra entre los 600 y 1500 metros de altitud. Los machos salen a áreas abiertas para alimentarse de néctar de las flores de esta Ageratum aster. Del néctar obtienen alcaloides, que los hacen tener un muy mal sabor para defenderse de depredadores. De estas plantas también obtienen drogas para el sexo. Los machos se posan sobre una hoja, abren las alas y emiten una feromona para atraer a hembras. Otros machos se acercan y hacen lo mismo, formando un lek. Esto es un tipo de congreso de machos en busca de sexo. Una vez fertilizadas las hembras, depositan sus huevos en plantas de la familia del tomate. Las diferentes especies de alitas de cristal son difíciles de identificar a simple vista, pero al estudiar la venación de sus alas se pueden distinguir. La mariposa de alas de cristal más grande es la seguidora de las hormigas arrieras, llamada meline. Ellas se alimentan de excremento fresco de las aves que siguen a las hormigas. Este desecho es rico en nitrógeno, que las mariposas usan para producir huevos. Así es su dieta. Y siempre es bueno tener un trago de néctar después de una cena de caca de aves. Hay diferentes maneras de despistar al depredador. Una es jugar a muerto y luego salir volando. Otra manera es hacer trampa. Miren de cerca. Tiene 6 patas en vez de 4 como todos los ninfálidos. Es una impostora, una mímica. Otro tipo de defensa es el camuflaje. Los brazolínidos tienen maravillosos patrones compuestos de ojos y tonalidades de tierra en la parte de abajo de las alas, como esta Opsifanes. Las mariposas búho son las más conocidas de este grupo, y además con los ojos falsos más convincentes, confunden a cualquier ave. Una de las mariposas más grandes de Costa Rica es la búho atreus, de las tierras bajas. Es difícil imaginar cómo se ve el mundo a través de unos ojos compuestos. Una breve revisión del ala de un búho muestra la impresionante fuerza de la selección natural. ¿Cuántos ojos son suficientes? Y hasta tienen la marca blanca en el centro del negro. Hay 6 especies de morfos en Costa Rica, incluyendo una especie blanca que es muy rara. Los machos, como en la mayoría de especies, son más pequeños que las hembras y se observan patrullando cursos de ríos, senderos, bordes de bosque, siempre en busca de hembras. A veces se encuentran bajo árboles de guayaba, con otras especies, succionando con su proboscis los jugos de estas frutas. Otras mariposas que andan probando cosas en el suelo son los satirínidos. La mayoría son pequeños, cafés y de colores sutiles. Ponen los huevos en diferentes tipos de pastos y musgos. Se reconocen por tener una burbuja en la base de la vena anterior en el ala delantera. La manataria se hace más pequeña al doblar sus alas. Esta pierela frecuenta claros de bosque, posándose en el suelo mientras busca fruta podrida. Las lisaénide son pequeñas, pero muy numerosas en cuanto a variedad de especies. Tienen patrones rayados y a menudo azules o verdes, con extensiones de las alas como colas. Las riodínide, como esta melanis, son también de las mariposas más pequeñas, pero con más de 250 especies registradas y con gran diversidad de formas y colores. La Euribia es única porque tiene la proboscis más larga para su cuerpo tan pequeño. La Charis iris se encuentra a menudo cerca de arroyos y tiene tonalidades azules muy brillantes. Observe los cambios de tono. A veces se las encuentra temprano en la mañana apareándose sobre hojas. Por último, tenemos a los hespéridos. Algunos biólogos no las consideran verdaderas mariposas, pues poseen muchos rasgos de polillas. Una diferencia es el gancho en la punta de cada antena. Otra es que se posan con las alas relativamente abiertas. La mayoría se alimentan de néctar y algunas de excremento de aves. Muchas tienen largas proboscis para alcanzar el néctar al fondo de largas flores tubulares.
Una de las más famosas Hespéride es el gusano del mezcal, que no es un gusano de verdad, sino la oruga de esta mariposa. Las hembras depositan los huevos en el ágave del mezcal. Ha sido una tradición poner uno en cada botella de licor, por la creencia de que tiene propiedades afrodisíacas. La mayoría son cafés, algunas tienen colas y otras tienen iridiscencias azules. Las hembras depositan sus huevos en pastos y las orugas tienen una cabeza grande, distintiva y de colores conspicuos. La diversidad de mariposas en Costa Rica es sorprendente. Cualquier hábitat en un día soleado está lleno de estas joyas voladoras.